Si ustedes tienen la oportunidad de viajar al antiguo Egipto y enfrentarse a las maravillas que aún hoy en día se mantienen en pie o medio derruidas, se encontrarán frente a toda una serie de enigmas que solo si tienen la información necesaria podrán contemplar. Son enigmas de los que no les van a hablar los guías, de los que tampoco encontrarán información en las guías turísticas, de los que no les hablarán los arqueólogos y no encontrarán referencia en los libros de egiptología, pero que sin embargo están ahí. Están ahí visibles, perceptibles para cualquiera que tenga los conocimientos técnicos para saber que en muchas de sus realizaciones los antiguos egipcios debieron necesariamente utilizar una tecnología que está prácticamente a la altura de la tecnología moderna del siglo XXI o el siglo XX. Así lo han comprobado multitud de técnicos, desde Joseph Davidovich, experto en piedras, geólogo y director del Instituto Geopolimérico de París, o como Sir Benjamin Baker, ingeniero petrógrafo, que se han enfrentado a enigmas increíbles, como por ejemplo, ¿qué técnica utilizaron para moldear las piedras? Porque parece que las moldearon, como descubrió el famoso experto Davidovich. ¿O qué tecnología utilizaron para taladrar con una precisión increíble piedras de diorita que hoy en día solo pueden ser taladradas con taladros modernos con punta de diamante, cuando esa tecnología, según los egiptólogos, era absolutamente desconocida a los egipcios de aquella época? ¿Y por qué algunas de las realizaciones tecnológicas más asombrosas del Antiguo Egipto, por ejemplo, la construcción de la Gran Pirámide, se da en las primeras dinastías, sin prácticamente intentos previos y con una degeneración inmediatamente posterior, pero muy rápida? Tal vez porque ni el hecho de quiénes la construyeron, cuándo la construyeron, cómo la construyeron y otras muchas más cuestiones coincidan con la versión que nos dan los egiptólogos. Para comprobar que ello es así, será suficiente con que nos acompañen en este viaje de la mano de Manuel José Delgado, que durante muchos años y a lo largo de muchos viajes ha estudiado algunos de los muchos enigmas que nos plantea la civilización egipcia. Desde hace ya muchísimos años venimos recorriendo Egipto para intentar introducirnos en todos sus misterios. En el siguiente trabajo de investigación podrán comprobar la gran cantidad de datos expuestos, toda la documentación que manejamos. Son muchísimos números que hablan de medidas, de ángulos, de proporciones. Indudablemente en Egipto no hay que inventarse nada para saber que existen misterios y que existen muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta. Ya tendremos ocasión en los siguientes programas de esta serie, quizá para tratar cosas que nos gustan mucho más, como puede ser la magia, el poder de las pirámides, la aromaterapia o cómo utilizar los diferentes centros de poder diseminados en las orillas del Nilo para nuestra superación personal, tanto física como espiritual. Pero ahora tenemos que seguir con este programa. Es un programa denso, que en alguna ocasión a algunos de ustedes les va a resultar pesado, pero indudablemente tiene que estar ahí, sobre todo para todos aquellos que indican que los que estudiamos los misterios de Egipto nos inventamos cosas. Egipto es maravilloso, está ahí muy cerca, 4 horas y media en avión, y simplemente con una cinta métrica,
y simplemente avalado por las personas que realmente saben de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, de biología, de física, etcétera, podemos comprobar que lo que se hizo en el Antiguo Egipto supera con mucho la idea que tenemos de un pasado. De un pasado del que posiblemente tengamos que reescribir la historia. Espero que disfruten viendo este documental lo mismo que nosotros lo hemos hecho al realizarlo. Cuando Champollion descifra la piedra Rosetta elaborando su primer diccionario de jeroglífico, abre a millares de investigadores las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, creando un instrumento que permitía descifrar aquello que los antiguos egipcios dejaron escrito en sus tumbas y papiros. Mostrando unos conocimientos científicos que resultan asombrosos para su altísimo nivel y cuyos orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar del neolítico a esos niveles de genialidad y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante, ignorando determinadas pruebas arqueológicas capaces de romper cualquier esquema establecido, ya que del mismo modo que si podemos hablar de una evolución cultural lineal a lo largo de las 31 dinastías del Egipto faraónico, no podemos decir lo mismo de su evolución tecnológica, que nos muestra unos espectaculares avances en un periodo determinado y una posterior involución de la que no nos hablan los libros de historia. La meseta de Giza es el mayor testimonio de estos problemas arqueológicos, y en especial la Gran Pirámide. No existe ninguna inscripción que explique sus misterios, ninguna pista válida que confirme su datación en el tiempo. Simplemente 3 millones de bloques de piedra, 7 millones de toneladas erigidos como homenaje a la mística, a la ciencia o a la locura. Los viajeros de la antigüedad ya manifestaron su asombro ante la ausencia total de una tecnología que justificase la construcción de las pirámides. La arqueología ha tratado de dar respuesta a los cómos y los porqués de tan magna construcción, careciendo de la base suficiente en campos tan importantes como la física, las matemáticas o la geometría. Desde que en el siglo XIX se descubrieran las relaciones de la Gran Pirámide con los números pi y fi, se inició una frenética carrera hacia la interpretación de sus medidas, dando como resultado las más insólitas interpretaciones. En pulgadas, en yardas, en metros, en litros o en varas, las mediciones, muchas veces sometidas a tortura, conducían a la explicación de todo, del presente, del pasado y del futuro, no faltando quien achacaba errores de construcción los datos que fallaban en su teoría. O incluso otros no dudaron en limar algunas aristas para que sus elucubraciones fuesen refrendadas con mayor precisión. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthews Flinders Petrie con un sofisticado equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con vernier, goniómetros adaptados a ángulos, catetómetros, anteojos de autocolimación, cintas de Imbar, termómetros de Beckman, etc. Sus mediciones, las más exactas realizadas hasta ahora, corroboradas años más tarde por los profesores Bokar, Cole y Pochan, han conseguido que puedan elaborarse unas conclusiones ceñidas al más puro rigor académico y que van a abrirnos un nuevo horizonte de investigación para hallar las soluciones a los problemas planteados por aquellos arquitectos. Lo que hace a una disciplina más o menos científica es la medida en que se establezca una preeminencia de los hechos sobre las teorías. Un mismo hecho puede en arqueología tener una fundamental gravitación o ser un detalle omisible de acuerdo a la teoría que barajemos en ese momento. La dificultad se traduce pues en el problema de la evidencia, que en arqueología no tiene el valor que puede lograr en las ciencias exactas o experimentales. Para Petri, sin embargo, la prueba arqueológica tiene el mismo grado de certeza que la prueba judicial.
La historiografía ha considerado que la ausencia de referencias explícitas a una tecnología y una ciencia superior es una evidencia de que no existieron. Hay que tener en cuenta que la primera rueda aparece en la decimosegunda dinastía. El primer Meriet, mira de observación de caña de palma, lo mismo que la primera plomada Tej, aparecen en la decimoctava dinastía. Los primeros textos astronómicos aparecen en sarcófagos de la undécima dinastía y corresponden inclusive a una astronomía incipiente que, como observa Hawkes, desconocía la existencia de los eclipses. Las primeras representaciones de los meridianos aparecen en el templo de Dendera en época ptolemaica, conjuntamente con las indicaciones sobre la operación del tendido de la cuerda y la determinación del meridiano por las estrellas de la Osa Mayor. El papiro Rind, de la dinastía decimotercera, tiene un nivel científico correspondiente a un segundo curso de escuela elemental. El vidrio aparece en la dinastía decimocuarta y los primeros cuchillos de hierro en la vigésimo sexta. Solamente en la época ptolemaica, 200 a.C., aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel. Estas pruebas arqueológicas son evidencias indiscutibles de que la civilización faraónica caminó con lentitud y sin brillantez por el camino de la tecnología hasta llegar a importar los avances de los griegos, que tampoco destacaron en estos campos. En oposición a todo esto, encontramos un material tecnológico que nos indica todo lo contrario, lo que nos obliga a tener que inducir la naturaleza de las herramientas partiendo del producto, tomando como referencia una serie de pequeñas muestras evidentes repartidas por todo Egipto. Es un misterio inexplicable el repentino grado de perfeccionamiento adquirido por el arte de la construcción en la Tercera Dinastía y la incapacidad notoria de los constructores de la sala hipóstila de Karnak, derrumbada en 1899, que 1500 años después desconocían que los edificios requieren cimientos. Mientras que el análisis arqueológico muestra una línea de evolución cultural desde la primera dinastía hasta la época ptolemaica, el análisis tecnológico señala una línea de ascenso desde la primera dinastía hasta la cuarta, para mostrar luego un proceso de involución a lo largo de varios milenios. En los relieves de El Berche, decimosegunda dinastía, se ve una estatua de Yugutitopep, de un peso de 60 toneladas, colocada sobre un trineo y arrastrada por 172 hombres. Aparece también un hombre derramando un líquido sobre los patines del trineo para reducir la fricción y eliminar así el calor. Los textos que acompañan la imagen hablan de la heroicidad de esta titánica tarea en la que los hombres se mostraron con fuerza de gigantes. Es por ello por lo que resulta increíble cómo no ha quedado ningún recuerdo del transporte de los numerosos obeliscos de 1000 y 1200 toneladas que los egipcios distribuyeron por todo el territorio. Este es el templo de Luxor. Fue erigido originalmente por Amenhotep III en honor a Amón, y luego Ramsés II añadió estas impresionantes figuras y dos tremendos obeliscos. Solo queda uno. El otro, su hermano gemelo, fue llevado a Francia y puede hoy contemplarse en la Plaza de la Concordia de París. Requieren cada uno para su arrastre una fuerza de 93.000 kilos que nunca pudo ser suministrada por menos de 25.000 hombres. Para subirlo por una rampa se haría necesario un esfuerzo adicional que para un 30% de pendiente exigiría el esfuerzo suplementario de otros 50.000 hombres. Resulta curioso que el transporte de estos colosales monolitos no llamase la atención de los escribas. En el templo mortuorio de Micerinos hay bloques de 200 toneladas. En el techo de la cámara del rey de la Gran Pirámide los hay de 50 toneladas, y aunque el término medio de los bloques del monumento no pase de las 2,5 toneladas, cuando se piensa que hay unos 3 millones de tales bloques, se vuelve a plantear con seriedad la cuestión de las técnicas y medios empleados. Se nota la contradicción entre lo que hemos dado en llamar la prueba tecnológica
y la prueba arqueológica. Se desconoce la existencia de máquinas. La aseveración de Heródoto de que se utilizaron máquinas para levantar las piedras es generalmente impugnada por los arqueólogos, que priman la fuerza bruta de miles de esclavos ante todo saber tecnológico.